Buen día. Es que nada, respecto a lo que se está hablando a nivel nacional, me parece demasiado exagerado para las cosas que suceden tanto a nivel nacional como internacional. Me parece que un hecho de esta no debería tener tanta importancia, más en un juego como estos. Respecto al porqué, no sé si hubo gestos en el campo, la verdad que no me percaté de eso. Son cosas que se dicen que muchas veces quedan en la cancha, pero como a él le gustó hacer pública su opinión respecto a lo que piensa de esta institución, lo dijo hace 3-4 meses cuando vinieron a enfrentarnos acá y lo volvió a repetir antes de este partido. Y lo que le fui a aclarar con una vez que terminó el partido, que me pareció un buen estratega, pero que no era necesario que vendiera tanto humo. Desde ese lado manifesté la falta de respeto para con esta institución, desde ese ángulo. Después no pasó mucho más que nada. Obviamente la historia, la gente, como decís vos, la entiende o la lee o la ve de la manera en que se la cuentan. Y lamentablemente hoy, ya hace un tiempo, casi 2 años, que a mí me toca hacer siempre el malo de la película, con ejemplos claros como lo más reciente que pudo haber sido alguna discusión con algún delantero de Pumas, con Nico Castillo, donde fui yo el malo de la película durante casi 2 semanas, y a las 2 semanas él discutió con un árbitro y pasaron a recriminarle un montón de cosas, entendiendo de que él también tenía sus cosas dentro de la cancha. Entonces, siempre se le va encontrando la vuelta a la cosa y se van entendiendo los porqués. En este caso, viene un poco por eso. Aunque muchos medios de la Ciudad de México no estén interesados en lo que piense la gente acá, hubo mucha gente que trabaja en esta institución, hay mucha gente que paga su abono para venir a la cantidad de partidos que pueda venir desde el primer día, y hay mucha gente que escribió y sigue escribiendo la historia de este Tigres. Y muchas veces son anónimos o a nadie le interesa quiénes son. Y elegí, tal vez por una postura, si se quiere, justiciera, elegí ponerle el cuerpo a esas voces y recriminarle lo que tanta gente pensaba acá, en Monterrey, sobre todo, y en Tigres, en esta institución. Entonces, desde ese lado le manifesté a él la falta de respeto, en un momento donde él creo que tampoco debería haberme hablado en medio de su conferencia, siendo el actor principal, y creo que pasa por ahí un poco la manera en la que él se maneja, queriendo exponer y queriendo, no es la primera vez que tiene un entredicho con alguien. Entonces, desde ese lado también entenderlo, obviamente, es parte del juego, y no creo que sea para tanto. Decido explicarlo porque la verdad que no es que me cansa ni me aburre, porque es un papel que ya lo tengo asumido, pero siempre el malo de la película está de este lado. Me parece que hay que contar un poco la historia completa y después hacerse cargo. Si uno utiliza la demagogia para quedar bien con el club al cual hoy representa, hacete cargo de la respuesta. Y bueno, decidí exponerlo también de la manera en que me salió, después de un partido. No influyó ni el resultado, no influyó ni si hubo gestos en la cancha. Fue una reacción espontánea y creo que tampoco hubo mucho de malo.